Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a esta nueva temporada de Mesa de Redacción. Como siempre, repetimos en las tardes de los jueves. Espero que este descanso también se lo hayan tomado ustedes, se hayan relajado y hayan empezado el verano pues, de la mejor manera posible. Empezamos presentándole a los tertulianos de esta semana. Buenas tardes, Maribé, Pascual. Buenas tardes. Y a mi derecha, como siempre, nuestro amigo Modesto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, empezamos. ¿Cómo habéis pasado vosotros este verano? Contadme un poquito. Bueno, yo, normal, preparando la boda de mi hija, que se casó, y con mi nieta, con la familia, y normal. Y adquiriendo muchos conocimientos y muchas experiencias de cosas que en el transcurso de varios martes la iré yo desgranando poquito a poquito. Seguro que sí. Sí. Bueno, pues yo la verdad es que sorprendido porque este verano hemos estado los últimos años acostumbrados en Torno Gemeno a llevar un ritmo de vida muy, muy alegre y la verdad es que este verano tranquilo, quizás excesivamente tranquilo en el sentido de que lo que nosotros hemos venido diciendo durante muchísimo tiempo, ¿no? Y es quizá la excesiva pasimonia entre los gemelos, ¿no? Y de ahí, pues, excesivamente tranquilo. Pero eso ya es normal. No hay ninguna novedad. ¿Y los señores concejales qué os contáis? Nosotros poco nos vamos a contar. Nosotros no hemos salido del pueblo y hemos hecho unas vacaciones muy tranquilas, muy descansadas, pero sin gastar un duro. Nada más que aquí en el pueblo. ¿La crisis? Hay que mirar por los dineros. Hay que mirar, Modesto, por los dineros. Ya, sí, que sí. Que no sabemos cómo pueda venir la cosa. Sí. Yo también, vamos, yo poco he hecho. Disfrutando sobre todo de la familia, porque luego el año es muy largo, de la familia, muy familiar todo, muy relajado, muy tranquilo, con los niños y muy bien, muy relajado. No hemos hecho nada especial, nada más que descansar un poco. Y bien. Muy bien, pues la verdad es que yo creo que los que hemos estado aquí entre Don Jimeno sí que hemos visto pues, precisamente eso, que no se ha hecho nada, que es un verano excesivamente tranquilo. Y bueno, acabamos de empezar con el nuevo curso político y quizá a partir de ahora pues ya empecemos a ver movimientos, proyectos, inauguraciones, etcétera. Está por verse, desde luego. Vamos a empezar hoy contestándole algo porque estos últimos días sí que eran varias las personas que nos preguntaban por el recibo del agua. Porque, bueno, saben que siempre se cobra con retraso. Y ahora nos están llegando las facturas del primer recibo donde podemos ver la subida en la totalidad de los metros cúbicos que nos facturan. Y hay quien no sabe si porque ahora hace calor, ha gastado más agua, por eso le viene un poquito más, no entiende muy bien qué pasa. Así es que le hemos pedido a uno de nuestros concejales que cogiera su factura, la última que le ha llegado, y una anterior, y nos hiciera una comparativa. ¿Qué pasa? ¿Ha subido? ¿Es porque ha gastado más agua? ¿Por eso le viene ahora algo más de euros? ¿No le vienen más euros? Y que nos explique un poquito qué pasa con estas facturas. Si este eres tan amable, Pascual, de explicarnos estas facturas. Bueno, sí, Maribé, Juana Mari, perdón. Esto es realidad porque yo es una de las cosas que me gusta llevar bastante archivado para ir comparando año a año, tanto agua, luz, en fin, todos los recibos de eso lo llevo archivado y voy mirando año tras año. Entonces, esta era una de las cosas que, como no se quedó al aire, o sea, se quedó bien la aprobación cuando nosotros lo aprobamos, pero relativamente la gente en sí no sabía porque, como se viene cobrando, bien dicho, lo que tú acabas de comentar, y entonces se viene a atrasar, pues entonces yo ahora he cogido el recibo este que he pagado del año 2008 y lo he comparado con uno del 2007 con los mismos metros cúbicos de agua. Entonces, parece ser que no han subido y la subida es bastante. Yo pagaba en el año 2007 41 metros cúbicos de agua, pagaba 21,33. Y ahora, en este año, pago 35,28. O sea que hay una diferencia grande.
Ahí, ¿qué es lo que quiere decir? Que como el alcantarillado te va subiendo según la subida también del agua, pues se va complementando todo. Como nosotros los bloques teníamos, los bloques antiguos eran hasta 25 metros, se pagaba 0,25. En el año 2004 se pagaba el mínimo, el primer bloque era hasta 25 y ahora en el 2008 se ha puesto hasta 20, o sea que se han bajado 5 metros cúbicos. El segundo bloque era de 25 a 50 en el 2004 y ahora en el 2008 es de 20 a 35. O sea que la diferencia ya va bastante grande. ¿Qué es lo que pasa? Que yo antes llegaba con dos bloques y cubría mis necesidades y ahora tengo que pasar al tercero. Y entonces el tercero, ¿qué es lo que pasa? Que el tercero sí que me paga 1,84 por cada metro cúbico. Incluso en el segundo también ya me pasa, yo pagaba antes de 0,40 a 0,56 ahora. Y como ya me han bajado también los metros cúbicos, pues entonces ¿qué pasa? Que yo paso automáticamente al tercer bloque. Y entonces el tercer bloque es el que me da fuerte. Y coste que estoy diciendo que yo estoy comparando un recibo de 41 metros cúbicos de ahora y 41 en el 2007. O sea, que no es que en el 2007 tuviese más o ahora tuviese menos. No, son 41 metros cúbicos y ahora estoy pagando 35,28 y en el 2007 pagaba 21,33. O sea, que la subida creo yo que ha sido bastante importante. Y eso es una familia de cuatro. Nosotros somos cuatro. Sí, una familia con un gasto normal, no es una cosa excesiva. Sí, eso te iba yo a decir, que al pasar ya del segundo bloque, que es donde empieza la subida, es donde más va a notar él, porque la persona que a lo mejor se quede en el 1 o en el 2, pues dirá, bueno, yo a lo mejor no he notado diferencia, pero el juego está en el ya cuando te abarca el tercer bloque, ¿no, Pascual? Sí. Que es cuando ya te pega Y el cuarto ya es bastante, bastante importante ya, ¿sabes? O sea, y en uso industrial, no digamos. Sí, pero te voy a hacer un inciso, que nosotros no lo aprobamos. No, nosotros no aprobamos el agua, sí, ya. Pero bueno, que ahora se está viendo la subida. Ahora ya se está viendo los bolsillos de todos los tosirianos. Bueno, yo quiero recordar que en aquel pleno de la subida, esa subida que vosotros los concejales del PSA votasteis en contra, no estabais de acuerdo. Quiero recordar que hubo un concejal, en este caso una concejala de Izquierda Unida, que decía que bueno, que iba a subir unos 10 euros la factura, que eso pues era lo que cualquier persona se podía gastar en una cerveza. ¿Recordáis, algunos de vosotros recordáis exactamente este comentario? Sí, bueno, yo creo que esa frase es una forma de chavalón afuera, ¿no? Cuando ellos creen conveniente de que esa subida es razonable y lógicamente lo argumentan de esa manera, ¿no? Puesto que hay que recordar que la subida es doble, ¿no? No solo la subida que se incrementa el tanto por ciento, sino el cambio que se le hace, como bien ha dicho Pascual, el cambio de bloque, que también, digamos, es un incremento más añadido al incremento convencional que se hace. Entonces, estamos hablando de una subida importante y creo que la gente lo va a acusar en exceso, sobre todo las familias convencionales que tienen tres o cuatro hijos, que son cuatro o cinco de familia, y lo van a acusar en demasía, ¿no? Y claro, cuando hablamos de personas mayores, que un porcentaje pequeño que no van a pagar en exceso, pero claro, hay que recordar que la gran mayoría son familias que tienen un consumo importante, ¿no? Porque hoy en día, pues la verdad es que se gasta agua porque hay mucha maquinaria y se gasta agua, ¿no? Lógicamente, ¿no? Pero sí es verdad de que este incremento pues va a suponer bastante dinero y sobre todo cómo está la economía hoy, ¿no? Hoy en día, ¿no? A mí me ha subido, prácticamente me ha subido 15 euros. O sea, que no eran 10 euros, como tú dices que se dijo. Han sido 15 euros. Y ya te estoy diciendo que nosotros somos cuatro. Y el mismo consumo de agua tengo en el 77 que ahora. Y entonces me ha subido el mismo consumo, 15 euros. Claro, y esto en una familia de cuatro personas, de cuatro personas. Si empezamos a hablar de una familia numerosa, que son más miembros, que en teoría hay una ley que le protege y que le ayuda, pues lógicamente gastará más agua y la diferencia será aún mayor, porque como tú bien has dicho, recortarse los bloques rápidamente va saltando de uno a otro, incluso puede llegar... El primero sí está muy bien, el primero tiene una bajada que es de 0,13, o sea que antes el primero era 0,25
y ahora en el 2008 se ha quedado en 0,13, o sea que tiene una bajada, pero claro, también tiene una bajada en cuanto a metros cúbicos. Y entonces el primer bloque te lo pasas muy rápido y son 20 metros cúbicos, que eso te supone, a mí me supone los 20 metros cúbicos 2,75. El segundo me importa 8,40 y el tercero me importa 11,04. O sea que ya veis que el tercero, habiendo 6 metros cúbicos, lo que me importa es bastante dinero. O sea que a la vez que va subiendo bloque, y no es porque yo haya hecho más consumo, no he hecho más consumo, he hecho el mismo consumo que el año pasado. Y sin embargo, pues me ha subido un 15 euros. Porque ahí también, quiere decir que me haya subido los 15 euros el agua, porque al subirme el agua me ha subido también el alcantarillado. En fin, que es que va todo consigo. Y entonces yo pagaba un recibo normal y corriente de cada trimestre, me parece que eran 21,33. Me parece, ¿no? Que es que pagaba 21,33. Y ahora pago 35,28. O sea, que son 14,95 lo que hay de diferencia, 15 euros. Pero yo lo que no llego a entender, el tema del agua, hay algo que me sobrepasa, y sobre todo porque no llego a entender cómo es posible que ahora, cuando se aprueba esta subida, se diga que el agua se paga barata y en la subida que hubo en el 2003 dijera que se estaba robando. Hay algo que la gente no entiende y yo no lo entiendo. Y si a lo mejor nosotros somos pueblerinos, no lo entendemos, ¿no? Pero a mí me gustaría que alguien me lo explicara. ¿Por qué en ese momento el agua es un robo y ahora esta subida se lleva a cabo porque el agua resulta de que sale demasiado barata, ¿no? Que la paga la gente demasiado barata, ¿no? La verdad es que ha tenido un incremento importante y bueno, yo creo que como todo, yo creo que el afán recaudatorio de este ayuntamiento, de este equipo de gobierno, pues sí, creo que se está plasmando, no solo en el tema de la subida del agua, sino en otros impuestos que se han, digamos, añadido como nuevo en esta legislatura, que ya hablaremos un poquito más adelante sobre eso, ¿no? Pues sí, Modesto, yo iba a decir algo. Nosotros somos dos y yo lo he notado prácticamente. Te voy a decir también, puede que tenga influencia. Yo sí he puesto unos desperfiladores que conseguí en Jaén. Varios ayuntamientos han estado haciendo pues una especie de presentación de estos cacharros que los regalan, porque es una como una chapita, y esto se pone en la boca de los grifos, en todas, y entonces hay un ahorro también, porque en mi casa no se escatima el agua, ni en la ducha, ni en nada. Quiero decir, Modesto, yo no conozco, que puede que eso influya. Pero tú, por la mañana, en tu casa sois dos, tu mujer y tú. Tú te vas por la mañana, Jaén, y tú nos vamos los dos. Pues ya tiene ahí, sí. Que media mañana no, hasta el mediodía que vengo. Exactamente. Que empezamos con la comida y que los platos y qué tal. Y luego, pues, por la noche lo normal, y por la mañana los baños, la ducha. Sí, pero ese mediodía ya se las quitaba. La lavadora todos los días. Estar en tu casa, sí, eso la es normal. La lavadora es que hay que poner todos los días porque nos traemos cosas de Jaén. Aunque allí tenemos dos lavadoras grandes industriales, pero hay veces que hay que traerse los uniformes y todas esas cosas, los peinadores, y lavarlos aquí para no mezclarlos con toallas. Sí, pero la lavadora normalmente en una casa, sí, una vez la gente lo pone y sí, más sí, de una. O sea, yo digo que, claro que lógicamente, a lo mejor de dos a cuatro personas sí ya se nota diferencia. Pero luego ya también viene ahora, por ejemplo, en verano, tú sabes de sobra que raro es el día que no te duchas. Eso ahora todo el verano. A ver, dos personas no es lo mismo donde haya cuatro a donde haya seis. Sí, ahora todo el verano, hombre. Para entrar a los servicios es lo mismo. Todo el verano. O sea que a donde hay mucho personal, pues se gasta muchísima agua. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que pasa, va a notar bastante. Estáis haciendo un tema comparativo con la época en que se contrató, se hizo el convenio con la empresa actual, que entonces me parece que era checa el alcalde, ¿no? La gestión la hizo bastante mejor que la hizo el alcalde de Jaén, porque por lo menos aquí el ayuntamiento es el dueño de esa empresa y allí no es el dueño, allí es la empresa el dueño, por tener más acciones aquí el ayuntamiento que en Jaén. Entonces, como era checa el alcalde y creó aquellos revuelos, parece que no gustaba que ese hombre viera demasiado cosa.
Pues claro, todo era montarle manifestaciones. Yo recuerdo la manifestación, aquella que le montaron, que yo a este hombre ni lo conocía, por el agua. Me acuerdo yo, en el diario Jaén, salió una fotografía en primer plano, manifestación y tal, por la subida de los impuestos del agua y tal. Y los primeros que había en la foto, pues era gente que no era de Tordonquimeno, ni de cerca de Tordonquimeno, que yo los conocía de vista. Quiere decir con esto que hay quien sabe montar una manifestación y hay quien no le gusta. Entonces pasan de esos detalles de manifestaciones por cualquier tontería. Y eso es lo que pasó. ¿Ves tú lo que pasó? Ahora, si en vez de estar dirigiendo el gobierno municipal, los que están, estuvieran, aunque sean los del PP, pues pasaría exactamente igual. Ya le habían montado otra. Ya le habían montado otra. Si aquí es saber montar o no montar. Yo recuerdo en una de las legislaturas anteriores donde el agua se perdía en un 50 y tantos%. Antes de aquello. Resulta que el Partido Socialista planteaba la posibilidad en ese momento de que el ayuntamiento pudiera privatizar el agua. Y estamos hablando hace ya unos pocos años, ¿no? Entonces, había empresas que se dedicaban, como estas que ahora tenemos en Tordonquimeno, que en aquel momento se dedicaban a la gestión del agua, ¿no? Y en ese momento ya le aconsejaba al Partido Socialista al gobierno de Izquierda Unida que había la posibilidad de privatizar el agua adjudicándosela a estas empresas, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esta gestión fue bastante positiva porque, sin duda alguna, seguramente, tal y como estaba la cosa, ni hubiéramos tenido agua, ni la gestión del arreglo de tubería se hubiera llevado a cabo como está llevando actualmente, ni muchísimo menos. Yo creo que desde hace un tiempo a esta parte, los ciudadanos tordonquimenos no carecen de agua. Sí es verdad que, concretamente, en algunos casos puntuales donde se tiene que cortar tubería para ese arreglo, pero en condiciones normales, pues el agua pues la tiene a disposición de casi todo el día, ¿no? Yo creo que se hizo una buena gestión y, bueno, seguramente con el paso del tiempo, cuando pase un poco de tiempo más, pues la gente pensará y los líderes políticos pensarán que se hizo una buena gestión. Lo que pasa es que, claro, que en aquel momento pues había que ponerse en contra y así. Lo que pasa es que lo piensan ahora, lo que pasa es que no lo quieren decir. Porque efectivamente yo creo que en aquel momento se hizo una muy buena gestión, aunque no quieran reconocerlo, aunque no quieran, bueno, pues eso, pero como dice la gente más mayor, cuando pasa el tiempo te da la razón y en muchas cosas la va a dar, porque allí en aquel tiempo que ya hemos comentado antes, se dijeron barbaridades, se sacrificaron a muchas personas y se hicieron muchas cosas que el tiempo al final, sobre todo por lo del agua, vamos a ver, todo el mundo sabe que el agua sube, como todo. Antes no te costaba una Coca-Cola lo mismo que ahora, ¿no? Y un café. Y entonces nadie se le ocurre ponerse en manifestación porque te sube una Coca-Cola, ¿vale? No es lo mismo, pero es para que me entienda la gente, ¿eh? Entonces, todos sabemos que el agua tiene que subir, que en aquel momento hubo una subida más degenerada, a lo mejor porque no se había subido prolongadamente como se tenía que subir todos los años. ¿Qué es lo que pasa? Que se aprovecha cuando llega unas elecciones, pues no te va a poder subir el agua. Entonces, si no sube, pues la persona que venga, en este caso fue Javier, hizo a lo mejor la subida posteriormente a todas las que anteriormente no se habían hecho y fue a lo mejor el poquito que subió de eso, pero claro, es lo que dice, si ahora viste el santo y que si el agua era precio de whisky, que si no sé qué, pues la gente es que eso se lo cree, aunque, pero antes de demostrarlo, ya se creen que efectivamente, madre mía, nos vamos a arruinar, nos vamos. Yo quería hacer nada más que el inciso por lo que ha comentado Conme, porque creo que, como ha dicho Modesto, se hizo una muy buena gestión, muy buena gestión. Ahora, lo que sí digo es que se debería de seguir haciendo esa buena gestión y no desaprovecharla, ya que en su momento se hizo con esta empresa y esas gestiones yo creo que siempre las suele hacer pues gente que tiene experiencia, gente que va con buen fin, le guste a quien le guste. También me gustaría decirlo, porque el que no le guste el programa, que no lo vea. Porque esas personas que vinieron aquí en aquel momento, como fue Javier, esas personas no venían nada más que con un fin bueno. De hecho, cada día se está demostrando más.
porque efectivamente había movimiento, la gente empezó a hablar, no a crispar, yo la palabra crispar la quitaría, sino simplemente que empezaron a opinar, a dar su opinión. ¿Y qué resultó? Que nos encontramos con muchas opiniones distintas. ¿Y qué pasó? Que dijo, yo no estoy de acuerdo contigo, yo no estoy, pero eso no quiere decir crispación, sino eso es libertad, libertad de opinar lo que tú piensas. Que aquí entre don Jimeno pues nos daba, estábamos, pues bueno, ¿qué hacían esto? Bien, ¿qué hacían lo otro? Va. Y luego ya la gente dijo, oye, pues yo también puedo opinar, ¿por qué no puedo yo opinar? Y ya empezó la gente a opinar. ¿Y qué pasó? Pues que vino, no crispación, sino que vino, pues lo que hacemos aquí, debatir, porque yo puedo estar de acuerdo con una cosa y tú puedes estar, no puedes, pero eso no quiere decir que nos tengamos que pelear. Y eso es lo que no entendió, no lo entendió, no, el pueblo este es muy sabio, sino que no querían que lo entendieran así, querían que lo entendieran como una guerra, que si familia separada, que si familia no sé qué, que si familia, es que ya que ha sacado el tema, quería tocarlo en ese aspecto, porque es que, mira, conme, aquí familia este separada pueblo, de toda la vida. Exactamente. Sí, pero la política con la pero política. Vamos a ver, yo te puedo disputar, por ejemplo, con la iglesia, ellos me regañan porque dicen que no me saco con la de esta. Tú sabes que a nivel de iglesia, pues mucha gente que tiene sus opiniones. A nivel de educación, mucha gente tiene sus opiniones. En todos los campos, cada persona cree que lleva la razón, pero no quiere decir que la lleve. ¿Me entiendes? Y eso es lo que pasó entre los dos. Lo que pasa es que aquí entre don Jimeno, pues no nos habíamos a lo mejor interesado o no nos habíamos dado oportunidad de dar nuestra opinión, no teníamos otros medios, no estábamos avanzados y ahora pues hay unos medios, hablamos, nos relacionamos, pero eso no quiere decir que estemos crispados. Vamos a ver, ¿por qué se tiene que dejar a la gente de hablar, de ir a comercio, de hablar con uno porque es de uno? Porque yo voy a todo sitio que tenga que ir y no me da nada y lo digo. ¿Me entiendes? Ahora, si yo entro a un sitio y me atienden mal, no voy mal. Pero si a mí me atienden bien, yo no entro al comercio o al va diciéndole, oye, ¿tú de qué partido eres? Yo no entro así, yo voy. Y a mí me atienden y me reciben bien. A mí me da igual. De hecho, a mí lo hacen aquí entre don Jimeno hasta ahora mismo. A mí no me han puesto mala cara en ningún sitio. Ahora, lo que sí me da coraje es que te pongan el santo encima. Y aquí nos pusieron el santo a todos, desde que entramos al ayuntamiento. No nos dieron ni un margen de confianza, ninguno. ¿Por qué? Porque íbamos con Javier Checa. Y no nos dieron ni un margen de confianza. No nos dieron oportunidad de demostrar si sabíamos, si no sabíamos, con qué fin íbamos, con qué no fin íbamos. Y eso es así, y ellos lo saben. Sí, que os miraban como bichos raros. No como bichos raros, sí, modestos. Sí, sí. No nos dieron un margen como personas y como personas que éramos, porque ya íbamos como Javier. Nosotros nos miraban y veían a Javier. Y su malestar con Javier, su cosa con Javier y su eso, pues entonces lo manifestaban. No es que nos trataran mal, vamos a ver, que luego se malinterpretan las cosas. No es que no nos trataran mal, sino simplemente, bueno, que ya ellos de antemano nos habían puesto el santo de que íbamos con Javier y que iríamos con los mismos ideales, con las mismas cosas, o no sé, es que no nos dieron tiempo, nos juzgaron antes de tiempo. Muy democrático, vamos. Yo lo digo, yo para mí nos juzgaron muy, muy pronto, y lo digo, y no es que nadie se ofenda, que ellos saben en el fondo que fue así. Pero si los que ahora, se tienen que ofender son ellos de ellos mismos. Pero ellos se tienen que mirar a ese pero espejo. No me refiero solo al grupo de los políticos que hay, ¿eh? Sí, sí. Me refiero a más gente fuera del entorno de don Jimeno. O sea, ya, fuera de lo que yo es yo el entorno político. Yo te entiendo perfectamente. Círculo que rodea la parte exterior. Es que digamos, yo creo que antes de poner el santo a las personas, hay que darle un margen de confianza, independiente porque lo que nosotros vamos representando. Creo yo. Porque, por ejemplo, el PSOE va representado, pues en este caso, por el portavoz que es Juan Eugenio, ¿vale? Izquierda Unida, que es la señora Loli también. Loli, ¿cómo es? González, es que me confundo con la otra persona. Esperaros que lleguemos, esperaros que hablemos, esperamos, vamos a intentar. Y ahora no, ahora vas hablando, ya vas conociendo a las personas, te van conociendo, te van abriendo un poco el campo. Pero es que de antemano nosotros entramos un poco. Pues, y eso fue así. Yo que estoy por fuera, lo estoy viendo. Políticamente, no personalmente. Sí, sí. Yo digo que lo estoy viendo. Políticamente. Yo. Estoy viendo ese arco que hace cuando en un partido político necesitan de otro partido político. Eso se capta, modesto. Claro. Eso se capta en el ambiente. Claro.
Se casta, sí, es verdad. ¿Se casta? Claro. Pues no sé, pues ya te digo, yo creo que fue, pues bueno, lo que pasó en su momento. Y todo fue, yo para mí, pues un poco en cuestión de venganza, pues para esta persona, que bueno, pues no le hizo a ellos lo que no le caía bien, no le sentaba bien, no, en fin, mil cosas. Ahora no vamos a entrar en esa polémica. Pero bueno, Maribel, yo te voy a decir una cosa. Mi política a seguir por el agua, yo voy a olvidar un poco la política y vamos a, no, a ver lo que... Comentar sí, por lo pero de... vamos un poco a el hecho. Cosme acaba de decir de que... ¿Y ahora es normal esa subida? Era un 50%... Nadie ha dicho nada. Era un 50% lo que se iba por... se perdía el agua. Y ahí es donde está el meollo de la cosa. El ayuntamiento no puede perder nunca dinero. No te puede dar a ti un servicio y que él pague, porque eso no lo haría nadie. Eso va en contra de las arcas de un ayuntamiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Si el 50% se iba al agua, el ayuntamiento tenía que pagar ese 50%. ¿Por qué no hace una infraestructura, por ejemplo, de red y ve saneando donde haya más presión, que es por donde más rotura hay, y se hubiese ido poco a poco arreglando? Caía donde, creo yo, que se debiera de haber atajado lo del agua. Y entonces, si un ayuntamiento coge el 80% del agua y el 20% se le va en fuga, no es lo mismo que el 50%. Claro, ahí está. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el ayuntamiento está poniendo dinero. Claro que está poniendo dinero. En fuga y otras cosas. Porque bueno, estamos hablando ahora de fuga. Cuando esta empresa se hizo cargo, detectó un montón de cientos de contadores que estaban averiados y que no habían pagado agua en muchísimo tiempo. Claro, es lo que está diciendo Pascual. Pero, si esa, fuga pero esa no existe... es una fuga de una rotura en la calle. Sí, y luego, raro era el día que teníamos, diciendo, estábamos sin agua. Esto. En mi casa sí. Porque teníamos aljibe, y gracias al aljibe, pues cuando veníamos de Jaén teníamos agua. Y cuando nos levantábamos teníamos agua, pero se notaba cuando era del aljibe, porque el chorro no sale continuo. Pero lo que pasa es una cosa también, es que yo creo que todo esto se ha llevado de una manera un poco... Porque tú tienes, por ejemplo, estás viviendo en el Paseo de la Estación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú, para pa dejarte construir las plantas que tú tienes, el ayuntamiento te tiene que poner el agua en la puerta de tu casa. Claro. Entonces, si no, el ayuntamiento no tiene presión para dar a cuatro alturas... que bajen la altura y que ¿qué tengo? ¿Para tres alturas? Pues para tres alturas. O arreglo la red o arreglo la edificabilidad. Sí, sí. O sea, que es que hay muchas maneras de llegar y comportar y decir, por este sistema voy a hacer esto, o este ramal que soporta más agua, vamos a arreglarlo y vamos a hacer un ramal nuevo. Y yo creo que las zonas donde más presión está ocasionando entrar don Jimeno, que es donde tiene que haber más rotura, pues todo eso se tenía que haber hecho nuevo. Arreglo una calle, vamos a arreglarla con todas las consecuencias, con red de alcantarillado, de agua, toda la infraestructura que haya en el mundo ponerla, telefonía, en fin, todo, electricidad. Ya vamos que no se vean los cables colgando, vaya, en fin, que van trenzados y en muchas partes van subterráneos. Pues yo creo que eso se tenía que haber hecho en su tiempo. Y entonces no hubiésemos llegado al paso este de subir el agua tanto, claro, es lo que dice Maribé. Todo sube, pues todo sube, tiene que subir, porque un ayuntamiento no va a perder dinero. Pero no en las proporciones de que cuando tú tengas un 20% de fuga, a tener el 50%. Eso repercute mucho en la subida. Claro, si el ayuntamiento le factura X metros cúbicos, pues el ayuntamiento dice, si yo en vez de facturar 50, ahora yo cobro 25, ese 25 lo tiene que poner. Y ahora y así visto, le tiene que ir malamente. Y ahora has visto que el FEM, Federación Española de Municipios y Provincias, le aconseja ahora, con motivo de esta crisis, estos menos ingresos que lo van a notar los ayuntamientos por el parón de las obras, porque es donde más dinero fluye, claro. Pues le ha aconsejado que suban los impuestos. Solo pero bueno, ¿pero qué impuesto va a cobrar? Es lo que pero digo. Si antes había aquí 200 obras y ahora no hay 100... ¿Qué impuesto puede cobrar que vayan al ayuntamiento? Una obra menos, porque la gente que vaya a hacer un edificio, y yo me estoy quieto porque sí, pero ni el tanto el constructor vende... Para, el que va a hacer un edificio considerable lo ha parado. Claro que lo ha parado. Claro, lo tiene parado y el que lo iba a empezar a hacer también lo ha parado. Claro. Porque ahora no se vende nada, no se vende un piso, nadie pregunta por un piso. Los bancos también se han puesto en contra de todo, de hipotecas, de dar... De, pues,
Y ahora esto lo van a sufrir todos los ayuntamientos de España. Tendrán que, pues, congelarse los sueldos. Lo vamos a sufrir la parte obrera. Sí, sí, sí. Esto lo vamos a sufrir más. Sí, claro. Sí, lo vamos a sufrir más. Lo vamos a sufrir más. Pero yo creo que, volviendo otra vez al tema un poco del agua, yo creo que si lo analizamos globalmente, yo creo que la mejora en la distribución que había en Torno Jimeno con respecto al agua ha sido muy importante, y gracias a ese contrato tenemos una magnífica distribución de agua en Torno Jimeno. Y bueno, es verdad que el afán que ha tenido, yo creo que un poco se le ha abierto la puerta a este equipo de gobierno para hacer esa subida de agua, ¿no? Y sabe que en aquel momento era un riesgo que había que correr, y Javier lo hizo, y la subida del agua, porque había que subirla. Pero un poco en aquella fecha se le abrió la puerta a que ellos ahora tengan la posibilidad de abrir de subir la subida del agua, ¿no? Sin tener que tener ese miedo que otros tuvieron que abrir la puerta, ¿no? Para que esa subida, ¿no? Porque había un escalón tan importante de cómo estaba el agua, el precio del agua en otros pueblos de alrededor, y lógicamente no solo se mejoró bastante en la distribución, sino que lógicamente había que hacer ese incremento que se hizo en aquel tiempo. Claro, ¿qué pasa? Porque ya se había hecho, ¿no? Y ahora ya, pues, esto lo viene robado, ¿no? Hacemos una subida y no pasa absolutamente nada. Ya lo hizo el otro, y ahora lo hacen ellos y vuelven a reconfortarse con esa subida, ¿no? Pero sí es verdad que hemos ganado mucho la mejora de distribución de Torno Jimeno. Come, si la empresa esta que nos está llevando el pueblo tiene parte de toda la provincia de Jaén, sí. Y parte de eso, si es una empresa importante. Importante, y bueno. Por consiguiente, creo yo que no hemos sido nosotros los tontos. Pues no, que si es que se tenía que privatizar algunas cosas más, para que funcionara todavía mucho mejor, si es que es así. Sí. Sobre todo la limpieza. Esa es una cosa que también... La basura con la limpieza. También se tenía como que... Como en Jaén, la misma empresa de la limpieza, la que lleva, digamos, la basura, lleva la limpieza. Porque vamos, vaya mes de agosto, vaya abandono. Pero si no tiene la prueba en la basura. Si la tuviera que hacer el ayuntamiento, no tendría muchísimo más problemas. Eso, justamente. Pues lo mismo pasa justamente con los servicios. Los servicios que sean problemáticos, vamos a privatizarlo. Y que esa empresa corra con la mano que de obra. Corra con todo, pero... La mano de obra que sea del pueblo, claro, lógicamente, pero que corra con la mano de obra, que vigila la mano de obra, y que cuando una persona se casque, pues que se prepare, que se apunte otra vez en la bolsa, que lo van a coger. Por eso digo, porque hemos tenido un verano, Pascual, de dejadez total de limpieza, que no te lo puedes imaginar. Y te hablo de la zona que yo más me muevo, porque luego ya sabes que en los barrios la gente barre sus puertas y sus trozos de calle, lo friega la acera, riega la calle, que eso ya es una despreocupación que tienen los ayuntamientos de los pueblos, que en la capital... Allí nadie ve tú limpiando, claro, su puerta. Eso es distinto. Como no sea una empresa de limpieza que vaya a limpiar el portal y la puerta, o la tienda y el trozo de acera de la tienda. Pero eso no tiene nada que ver el ayuntamiento. Allí pero el ayuntamiento creo, es el que creo, tiene que pensar. Yo creo, Modesto, que también aquí en el pueblo teníamos que educarnos un poquito más y ser más consecuentes en cuanto a la sociedad. También culpo al ayuntamiento de que el ayuntamiento, si quiere que la gente sea limpia, primero tiene que poner papelera en muchas zonas, papelera, donde la gente llegue y pueda, en vez de tirar un papel al suelo, que vaya a la papelera. Papelera y vigilar. Porque quisiera que viera el otro día cómo estaba el parque. De vergüenza. Todos los jardines del parque. Si yo voy todos los días al parque, bueno, y para las 9 de la noche ya está solo el parque, allí no hay nadie, nada más que cuatro chiquillos. Si digo los jardines llenos de botellas, de bolsas, donde llevan las botellas llenas, luego las tiran al jardín y las tiran las bolsas y todo. Secos, los setos secos. Qué pena de parque. Esto fue el sábado pasado, vamos. No te estoy hablando de hace un mes ni hace dos. No se riega. Que no me vengan a mí con el rollo del agua. El agua potable, no. Con agua no potable. No se la llevan de nuestras fuentes locales. La dejan medio vacía, que algunos peces están por encima. Por eso digo yo, un poquito de vigilancia. Y luego, hombre, por Dios y por la Virgen, que crear un jardín vale un dineral para abandonarlo. Pero sí, lo que pasa es que hay muchos acuíferos que se pueden buscar aquí en el pueblo. Por ejemplo, tiene ahí las quebradas. Que las quebradas siempre se ha hablado de que por ahí bajaba un río de agua. Un río de agua, claro. Se hizo una perforación y ¿qué es lo que pasó? Que tuvo agua. Ahora dicen que no tiene. No sé el motivo por lo que será.
Pero si ahí hay agua, pues que hagan sondeo y que hagan lo que tengan que hacer y que busquen agua. Busquen agua. Pero si no hacemos nada, pues entonces tendremos cada vez menos agua, claro. Mira, mira lo que ha pasado en Jaén. Tenemos más necesidades. En la obra del clínico, la ampliación del clínico para hacerlo de urgencia. Que se ha encontrado un manantial de agua que la empresa, que ya ves la empresa que es de las mejores de España, no tiene narices de atajarlo. Eso tendrán que canalizarlo y aprovechar ese agua. Para regar desde ahí para abajo, pues todo el gran eje, todo el bulevar, es un río de agua lo que baja debajo de la tierra. Pero si es que lo que pasa es que donde hay agua, yo creo que en una ciudad tiene que haber muchos recursos para emplear, claro, ese agua. Y te voy a decir por qué. Porque Jaén, por ejemplo, tú sabes que está casi en una ladera. Claro. Bueno, pues ¿qué es lo que hay? Si ahí hay un manantial de agua, yo creo que se puede aprovechar, y la zona que coja todo el manantial ese de donde se encuentre, anular las tuberías donde vienen por un lado y por otro y que se riegue con ese agua. Y entonces, claro, ¿qué es lo que pasa? Que si viene de las perforaciones o viene bien de... Ese es propio. Ese viene del Cerro del Castillo. Sí, pero que se analiza, y si el agua esa es potable, sí, se hace como se ha hecho en el Cerro de Santa Catalina. Ahí hay unas perforaciones, la carrera de circunvalación, que desde esa perforación se ayudó al depósito de parroquia para suministrar al gran eje, para que no hubiese vacío. Sí, sí. Y entonces, ¿qué es lo que se consiguió con eso? Que se hizo un anillo en el cual se le dio, con tanta altura como tiene el gran eje, se le dio agua hasta el último piso. Así es, y Jaén tenía muchos problemas de agua, ya tiene menos. Ya tiene menos. Se han hecho muchas perforaciones, se han hecho, en fin, que se ha buscado. Y yo creo que aquí ya es hora de que se vaya buscando los recursos que también tiene el pueblo. Sí, porque sí, yo, a donde yo vivo, sí, nosotros llevamos gastado ya 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas. Yo no me acuerdo, ya me estoy yo confundido. En buscar, porque tenemos el agua que nos sale por los sótanos. Claro. Y yo voy ahora y en la misma canalización, que todavía no está porque tenemos que hacer el pavimento, y está abierto el sumidero, se oye discurrir el agua. O sea que ahora tiene que está entrando agua. Vamos a ver todo ese agua de dónde viene y si se puede, porque nosotros también tenemos allí una perforación en la cual tenemos una bomba que se va directamente a... Pues se busca dónde está el nacimiento ese, y tú te crees que no hay recursos para todo eso. Claro que hay. Hay maquinaria para todo. Maquinaria y que se puede buscar, se puede hacer una perforación perfecta y se puede sacar que hay que expropiar una casa o que hay que expropiar una zona. Pero si hay agua, vale la pena. Claro. Que eso es muy costoso, estamos de acuerdo que es muy costoso. Claro. Pero más costoso será cuando no tengamos ese recurso, que es el agua. Cuando tengamos el recurso. A mí me gustaría saber también si, ahora que ha hecho Pascual de buscar los recursos de eso, también las distribuciones que hay de tuberías antiguas que venían de Molino del Cubo, de Jamilena, esas tuberías, ¿a dónde van a parar? Y porque parece que algunas iban a parar diferentes pilares y por lo visto, no sé por qué motivo, algunos se han cortado, otros se han secado, otros se han cambiado, otros se han llevado, y no sé, que sea un estudio por parte del ayuntamiento a ver realmente a dónde va a parar ese tipo de tuberías, ¿no? Y a dónde acaban, ¿no? Y si por algún motivo u otro, pues se ha hecho un corte, en fin, alguien se ha cogido de agua de ahí. No sé, que se haga un estudio serio de realmente, porque como estamos viendo el agua vale bastante cara, ¿no? Pues yo creo que sería conveniente de que se pusiera mano a la obra y se estudiara realmente por dónde. Yo creo, creo que ahora puede ser que llegue el momento, porque si tú te vas al plan general de Torredón Jimeno, yo hace poco estuve buscando lo que era el alcantarillado y también el agua, y resulta que el plan general no te dice claramente muchas de las cosas que realmente han cambiado o no se han hecho nada. Una de las cosas que son los acuíferos de Torredón Jimeno, que solamente te dice uno, que es el que viene del río Víbora. Es la traída de agua del río Víbora, ¿no? La presa que hay, esa es la única que te viene. Pero yo sé que hay otros acuíferos en el cual no se tiene información de esos acuíferos y son más antiguos o tan antiguos como el plan general.
que se tenía que haber tenido en cuenta. Y si no se han tenido ahora en cuenta, yo creo que ahora, con la revisión del plan general, se debe de reflejar en la red de agua, de dónde vienen los acuíferos y a dónde suministran y qué es lo que hacen eso. Al menos que el que vaya a hacer una consulta al plan general, que sea una información fiel y digna y fiel. Que no tenga que decir, y esto será verdad, y esto no será mentira. Y además, muchas de las cosas, yo te he dicho que me he encontrado ahora en una zona que yo he ido a buscar, y me he encontrado con que eran todas tuberías de 0,30. Y ya he bajado al ayuntamiento, me he enterado, y relativamente no eran de 0,30. Se habían ido cambiando y se habían ido... Pues entonces, si el ayuntamiento tiene un plano en el cual se va actualizando según se hace esos proyectos, el ayuntamiento va a tener siempre una información correcta. Pero para eso hay que organizarse, hay que hacer muchas cosas de las que realmente no veo yo que se estén haciendo. Y yo, para mí, creo que es una de las cosas bastante importantes. Claro, eso ya no le pertenece al ayuntamiento, eso ya... yo no sé cómo se dio el agua ni cómo se dejó de hacer, sabe, el convenio. Pero que yo creo que esa es una de las informaciones que Torre Don Jimeno tenía que tener, porque aquí cualquier constructor va a decir por dónde va esta red de agua y va a pasar. Aquí pasa exactamente igual que pasaba en el ayuntamiento de Jaén hace 30 años. Allí había un capataz de obra que lo sabía todo. Sabía la profundidad que iba, a la altura que iba la red de agua, la sección que era. Pero plasmado en un plano no había, hasta que ya llegó una empresa del agua, la primera que hizo, se hizo un estudio y se hicieron plano. Claro, a la hora de perforar. Claro, y yo me acuerdo que yo también he tenido bastantes intervenciones en cuanto a estudios de esto, y yo he ido a medir pozo, profundidad de pozo de registro para el saneamiento, he ido a medir secciones de tubería por los pozos, lo que caía en cada pozo de registro, las intersecciones que tenía de calle, y se han hecho estudios como se deben de hacer. Y yo creo que con eso adelantamos. Y tenemos una cartografía que vale la pena tenerla, pero si no tenemos y no empezamos a hacer movimiento de lo que se debe de hacer, todo va a ser... al azar, a lo que salga. Claro. Pueda echar mano y saber, claro, por dónde va esto. No, no, pero va. Si es que cualquier maestro de obra o cualquier empresa de las que vaya a hacer una casa, lo primero que tiene que llegar, y si quiere acometer, porque tiene que hacer acometida nueva, porque hoy con los sótanos siempre se cambian y las casas antiguas que normalmente se han ido haciendo aquí eran colectores y acometidas de una vivienda unifamiliar de 0,30 a mucho, que no tenían 0,30 las casas antiguas, que a lo mejor eran 0,20 la mayoría. Bueno, pues si se hace un piso ya la sección es mayor. Entonces, ¿a dónde tengo que acometer para que esa calle o bien ese edificio no acometa cuando vaya a acometer y vea que está más baja o más alta? Y entonces darle una información, pero que sea correcta. O sea, que sobre todo ese punto tenemos que estudiar mucho y se tiene que hacer muchas cosas. Porque estamos atrasados. En cuanto a información gráfica, estamos muy, muy, muy atrasados. Y gracias a Dios que tenemos un vuelo que se hizo no hace mucho. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Aquí porque el pueblo no va creciendo mucho. Pero realmente si tú te vas a un pueblo donde está creciendo mucho, si no tienes a una persona que vaya haciendo medición y vaya actualizando eso, al cabo de cuando vaya a haber otra revisión, ya se ha quedado otra vez desfasado. Y por eso te digo que hay que trabajar mucho y hay que ir ya con una visión de lo que se haga, que se quede ahí y que sea bien hecho. Claro, además, si lo vas revisando, como tú dices, Pascual, yo veía un poquillo más más técnico, no tan exactitud como lo que tú estás diciendo, pero pasa como cuando, vamos a poner un ejemplo, cualquier convenio, si se queda atrasado, ¿me entiendes? Pues lo que tienes que ir actualizándolo y surgiendo problemas, por ejemplo, en este caso, lo que tú dices, que yo no me quiero meter mucho en tu tema porque a lo mejor meto más la pata, pero si tú vas actualizando el plan, pues, y vas... para allá vamos, te puedes encontrar cosas que a lo mejor si no lo plasmas aquí, luego viene el problema y no lo puedes modificar. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, si vamos avanzando y vas excavando y vas encontrándote, pues pasa igual que con las bolsas. Hay problemas que luego tú lo haces, lo que quiero decir es que hay que renovar la documentación, todo, porque si no luego nos encontramos con problemas que lo que hace es estancarnos.
Pero es que yo creo que, por ejemplo, es que hay que seguir, hay que hacer un seguimiento y hay que hacerlo con un poco de dos de frente. Porque primero se presenta un proyecto, ya en la actualidad, en los adelantos que tenemos, aparte de presentar un proyecto gráficamente en papel, vamos a presentarlo en soporte magnético. ¿Qué es lo que pasa con eso? Que si yo estoy al frente de un ayuntamiento y soy un técnico, a la vez que me llevan un plan parcial, ese plan parcial, ¿qué es lo que pasa? Que si me lo llevan en soporte magnético, yo lo puedo insertar en el plano del pueblo. Y entonces nunca me voy a quedar atrasado. Pero es mucho más difícil coger y hacer un plan parcial, por ejemplo, ahora. El plan parcial que se está haciendo ahora, por no ir más lejos, en el estudio de detalle que se hizo en La Celada. Eso, casi seguro, como no lo han terminado, eso no va. Pues entonces, cuando venga el plan general revisado, esa falta ya la tenemos. Los de Fuente Mármol, ese estudio de detalle tampoco está hecho, pues cuando venga el plan general aprobado, tampoco está hecho. Claro. Ya llevamos un desfase de todo eso. ¿Cómo se puede hacer eso? Exigiéndole al señor que ha dibujado eso y que lo ha proyectado, que informe y que te dé lo mismo que lleva dos proyectos en papel, que te lo lleve un disco en soporte magnético. Soporte magnético, claro. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este hombre, cuando llegue la hora, lo inserta y ya lo tenemos. Eso es lo que yo quiero decir. Pero yo creo que es que hay que ir adaptándose a los nuevos adelantos y hay que ir un poco progresando para que no nos quedemos un poco atrás. En fin, que yo creo que hay muchas cosas que hacer y que no nos podemos dormir porque el tiempo se pasa y no se hace nada. Cierto, Pascual, el tiempo se pasa. Y yo sé que yo voy, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Yo he ido dos o tres veces con mi hijo a Sevilla y tú vas a pedir allí un... No me acuerdo, sí, una esta gráfica, una información gráfica, lo mismo que tú vas a pedir al catastro cualquier información gráfica o cualquier detalle y te dicen, vale tanto, que eso vale, la información vale, pero coge y te dan. Si tú lo pides en papel o en soporte magnético, te lo dan y vale una cosa, tiene un dinero y otra tiene otra. Pero si tú vas a pedir una información de alcantarillado o te vas a pedir de agua, ellos te lo dan. Y tú bajas y también lo tienes. Claro. Y entonces al menos sabe y tiene una información de cualquier obrero, de los que vaya a hacer, cualquier obra de reparación, no voy a decir ya cualquier constructor, sino de los mismos albañiles. Si el maestro de obra se va de vacaciones, no tiene nadie ni que preocuparse porque dice, bueno, pues este hombre se ha ido y ahora la información la tenemos aquí, ¿tú qué pides? Una información de este punto, toma, sacan un plano, se lo dan y fuera. Y eso quita mucho trabajo, quita también, en fin, mucho adelanto en ese aspecto y además el ayuntamiento por ahí ya va cobrando algo también. También, claro, si todo es cobrado, es lógico. Bueno, Pascual, hablábamos del tiempo que vuela y el tiempo de este programa de la tarde de hoy también ha volado. Ya ha volado. Escasamente nos quedan unos minutos por si alguno quiere decir algo que no quiera dejar para la próxima semana, pero a modo de apunte, algo rapidito. Yo voy a decir una cosa que ya he comentado, ¿sabes? Y lo voy a decir aquí porque lo iba a haber comentado también con... Yo es que estuve viéndome una señora en el cuarto, que ya eso ya lo he hablado también con Cosme, porque lo iba a hacer en ruego y pregunta, y entonces bajé, hablé con él y casi se ha solucionado la papeleta. Una señora que vivía al final de la calle Legazpi. Entonces, ahí por lo visto parece ser que hay 30 metros de colector que apenas tiene pendiente. Entonces la mujer estaba muy preocupada porque ya hacía tiempo que no habían ido y la habían limpiado y entonces temía a que el colector suyo estuviera otra vez a tope y ahora con las nubes, con las tormentas que vengan, dice, si viene una tormenta grande se me puede negar la casa. Entonces yo bajé, estuve hablando con Cosme y Cosme me dijo que sí, que lo iba a limpiar. Digo, bueno, yo creo que son 30 metros. Y yo creo que en el momento que haya dinero, en el momento que se pueda, que se haga el colector ese nuevo. Exactamente, o que le den más pendiente, porque a lo mejor lo mismo no puede tener pendiente, porque como es muy corto y en gargola, en otro colector que baja, a lo mejor ese, como está empezando, no tiene tanta altura. Sí, sí, sí. Algo, hacer un registro, verla en las condiciones que se encuentra, pero para lo siguiente y para la tranquilidad de esta señora, lo que sí van a hacer es que le van a limpiar colector ahora
Y en el momento que se empiezan a hacer proyectos y que haya dinero, que se le me prometió de que se iba a hacer el colector ese nuevo. Y si está llegando la celada, ¿no? No, eso está arriba, eso está en, la, en lo harto de la calle El Norte. Ya. Lo harto de la calle El Norte. Y es un tramo, tú llegas allí y lo ves perfectamente, que tiene 20 metros escaso tiene. Entonces, claro, como es cabeza de colector, ¿qué es lo que pasa? Pues que no tendrá mucha profundidad. Sí, sí, sí. Y entonces eso es lo que le pasa a esta mujer. Hace, me dijo que hubo una época que se entraba el agua. El agua al momento sucia. Que había una tormenta, de momento, e incluso muchas veces, como no tenía pendiente, pues en el momento que viene una tormenta o viene sí. cualquier, digamos, el invierno, sí. Como no tenía pendiente, el colector se iba cerrando porque iba acumulando sí. los pozos. ¿Qué es lo que pasa? Pues que no discurría. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Se quedaba sin desaguar su casa. Yeah. Yo creo que el problema de esa señora en esa calle lo tienen muchas familias de por ahí porque ahí el problema principal quizás sea, como tú has dicho, Pascual, de que se azó con las tuberías y es que, como tú sabes, que cuando existe esa urbanización hay un desmonte, bueno, hay, digamos, ¿cómo se llama? Está el terreno desnivel. Bastante más alto que lo que son las viviendas y por ahí cuando llueve toda la agua con tierra, todos los lodos vienen a parar a todas esas calles, pues lógicamente tendrá que estar limpiándolo cada vez que llueva porque es un problema grave lo que tienen ahí, supongo yo. No, que... pero eso, aparte de todo eso, yo creo que ahí es donde le teme, porque como no hay ningún inbornal, ¿qué es lo que pasa? Que el agua, si llegan a haber inbornales, el mismo agua va limpiando también los pozos del sí. colector. Pues entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como eso puede ser que esté muy plano, muy horizontal, ¿qué es lo que pasa? Que se van acumulando. Y como es cabeza de colector, pues no... Claro. Se va llenando y llega un momento en que ya no puede el agua desaguar de las mismas casas que hay. Y es el miedo que tienen, que venga una nube y como todas las casas ahí por ahí tienen patio. Tú sabes que los patios recogen no por la calle, porque el agua en las calles, como no hay invernales, por ahí poca agua, todo discurre sobre la superficie de calle. Pero la de los patios sí que la recoge. Incluso la de los mismos canalones también. Puede ser que tenga canalones embutidos en la madre común y toda esa agua la recoge. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que cuando eso se durante unos años. Se ciega un poco. Se ciega, ya por mucha agua que quiera bajar, ya siempre se queda eso. Claro. Entonces yo creo que se tenían que ir cogiendo todas esas cosas así, porque ese barrio es un barrio que yo lo estuve mirando en el plan general, que ha sido a lo que yo he hecho, y en el plan general, el que quiera que lo vea y verás cómo viene, en lo que es saneamiento, todo viene de 30. ¿De 30? De 30. Y eso ya obsoleto. Y en algunos vienen hasta esos estos colectores cuadrados, rectangular. O sea, de estos antiguos, que es un barrio que no es, era nuevo, pero se hizo para muy poca sí. vivencia o por muy poca ambición de cuatro calles que se cedían, cuatro. Sí. Pero claro, a esos barrios, donde se hizo muy poquito a poco con calles muy estrechitas, ya se asumó el barrio del Raná. Y se añadió también un Bicuá, que por eso es por lo que se hizo el colector, que hizo la alcaldesa el colector desde esa calle de un metro hacia la calle, por la calle San Cosme y San Damián, hasta llegar al cementerio. Sí, y eso alivió mucho a toda esa zona también. O sea que relativamente es que tenemos que poner de nuestra parte todo. Y yo creo que todos tenemos un poco que ir estudiando la cosa y a ver si se puede mejorar. Al menos toda esta zona así donde están en las condiciones que están. ¿Y qué quiere que te diga más? Pues con el tiempo que tenemos ya lo vamos a dejar. Diciendo eso, que tenemos que poner las pilas todos y dejarnos de colores y de tonterías, y lo que tenemos que hacer es trabajar por Torre Don Jimeno y dejarnos ya de tú eres de aquí, yo soy de allí. Que lo que hemos venido aquí a trabajar por Torre Don Jimeno, y si hay que trabajar en grupo, se trabajará en grupo. Porque ahora mismo solo no se puede trabajar. Tenemos que trabajar entre todos. Eso es como en una casa. Tienes que convivir con la gente y hay que convivir. Y hay que trabajar. Y no. Y ya está. Simplemente eso. Me gustaría decir, porque hay que trabajar, si no,
vamos a estar igual, no, que no, estamos. Si es que a mí, por ejemplo, me dicen que siempre estoy criticando. Estoy de acuerdo que estoy criticando porque se han hecho muchas cosas malas, pero también se dan soluciones a muchas cosas. Y desde ahora se pueden empezar a dar soluciones a muchos problemas que hay aquí en Torre Don Jimeno. Esta, por ejemplo, que te he dicho, de digitalizar los proyectos, eso es un adelanto bastante, bastante importante. Eso lo saben los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Yo no sé si lo sabrán. O sea que vosotros, que sois los desconocidos en el ayuntamiento, y yo por lo que estoy viendo ahora mismo, tú eres una persona válida en lo tuyo, ¿sabes? Porque ya tienes años y tienes experiencia. Años y que no me saben preocupo. Saben aprovecharse amistosamente de algún informe que a ti te pidan, alguna sugerencia que necesiten tuya. No. Ese apartado por aquello de que es que como son de... Y así está el pueblo, claro. Pero bueno, yo creo que... Cuando yo sé que tú lo harías, bueno, de corazón. También un poco, ya te digo, que... Hombre, que cuando... Que yo he hablado más bien a nivel general, sí, ¿vale? Sí, pero lo he dicho, que sí, que se nota en el ambiente. Que se notaba, se pactaba, se notaba, es lo que yo quería decir. Lo que pasa que, bueno, pues cuando nos conoce, todo el mundo tenemos oportunidad a que nos conozca la gente, a darnos un margen de confianza, entonces, pues mira, pues vamos bien. Así vamos bien. Incluso los demás partidos. Exactamente, incluso todos, de los partidos. Todos. ¿Por qué? Porque que están a la misma altura vuestra. Tienes que darte un margen de aceptación y de confianza. Y amistad y confianza. Y ya lleva mucho tiempo, tienes reuniones con ellos, hablas con ellos, interfieres, porque claro, es normal, políticamente no podemos estar nunca supuestamente de acuerdo, pero a nivel local sí, que es lo que interesa aquí. A nivel local, luego políticamente. Cada uno tiene su idea, claro, pero aquí idea. Hay nada más que, yo para mí creo y no, a lo mejor mucha gente no está de acuerdo conmigo, pero sí lo voy a decir, creo que la política local no tiene más que un fin, como bien indica su palabra, política local, claro. Es mi pueblo, indiferente tus ideales a nivel fuera ya de que seas de un partido o que seas de otro, pero yo creo que los políticos locales deben de luchar siempre por su pueblo, claro. Y que no hay mayoría, intentar llegar todos a un acuerdo. Uno pone una cosa, otro lo quita, otro lo pone, y dejarnos ya de muchos comentarios, porque aquí, bueno, yo hablo de mi pueblo, fuera me imagino que habrá igual, ¿no? De que con este no te vayas, con el otro no te juntes, con este como las pandillas de niños, sí, ya. Tú entres y tú no entres, tú me has votado y no me puedo ir con él, si no se supone que nos vamos a ir a ningún lado, si lo que queremos es trabajar por Torre Don Jimeno, y cuando no hay mayoría, tiene que trabajar conjuntamente, es que hay que trabajar así. Y eso es lo que no entendemos muchas veces. No ha habido lugar que os pongan a prueba. No. No. Aquí estamos. Bueno, eso es bueno que lo sepa el pueblo. No, sí, sí. No, no es bueno que lo sepa el pueblo. Hombre, pero si yo, mira, nosotros nos dan nuestro margen de confianza, por supuesto, y ya estamos, ya te he dicho, igual que antes, que nosotros estamos en nuestro periodo de adaptación, como todos. Estamos en un periodo, perdona Juana Mari, pero es que, hablar, no eso, que ya mismo terminamos. Estamos en el periodo de adaptación y yo no estoy diciendo que no. Estoy hablando de al principio, ¿no? Que todo tiene un periodo y nosotros nos estamos adaptando y ellos nos están recibiendo. Vamos a hablar las cosas claras, ¿me entiendes? Pero antes, pues ese tiempo se ha perdido. Claro. ¿Por qué? Pues porque nosotros ya estamos demostrando cómo somos. Ni somos mejores ni somos peores. Somos como somos. No, pero y si solamente queremos una cosa, el bien de nuestro pueblo, lo que pasa, y lo estamos demostrando. Lo que pasa es una cosa, que nosotros no hemos sido nunca políticos. Exacto. Ni somos políticos. Ahí yo he sido un trabajador como pero cualquier... Pero nos gusta persona. Nuestro pueblo. Pero me gusta mi pueblo. Y por eso estamos aquí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo no... Los conocimientos míos del transcurso del tiempo, como dice Modesto, pues me ha abierto mucho la mente. Luego yo tenía una manera de trabajar muy distinta como yo veo hoy en día que hay. Hoy todo el mundo, hoy empiezas por la gente joven, son muy enteras, ¿sabes? Y están muy preparados, están muy preparados. Pero siempre hay que coger un poco al de arriba. Al veterano, por supuesto, sacarle eso. Y entonces la gente joven que hoy está preparadísima, lo que tú has cogido a lo mejor en mucho tiempo, esta persona lo coge en muy poquito tiempo. Sí, te lo coge rápidamente. El momento que tú le expliques un día una cosa, sí, ese hombre ya te ha multiplicado la idea.
Y yo creo que se pueden hacer muchas cosas porque nuestro pueblo tiene gente muy valiosa, muy valiosa. Y dejarnos de rivalidades y de cosas. Yo creo que deberíamos de hacer de exactamente, no de protagonismo ni de nada, porque con los protagonismos, con las malas ideas y con las venganzas, no se hace nada en ningún pueblo. Nada. ¿Me entiendes? Entonces, pues, hay que hacer cosas y hay que hacerlas. Y ahora, por suerte, por desgracia, por lo que sea, hay que hacerlas entre todos porque no se puede hacer nada con uno solo. Es que no se puede. Intentar, vamos a ver. Sí, come, es así. Y yo sé que mucha gente no va a estar de acuerdo conmigo, lo tengo que decir. Es que la responsabilidad de lo que se haga ahora mismo en Torre Jimeno la tiene el equipo de gobierno. Por una sencilla razón. Porque ellos quisieron coger el camino en solitario. Vale, ellos quisieron coger el camino solitario. Todo lo que nos está haciendo Torre Jimeno es responsabilidad de ellos. Lo que nos está haciendo, ojo, es responsabilidad del equipo de gobierno de Izquierda Unida. Porque en su principio no quisieron tender la mano al grupo que fuere, a vosotros, a nosotros, al PSOE, a quien fuere. No han querido ir por su cuenta. Y ellos no van a dejar el poder hasta que pasen estos 4 años. Entonces, por supuesto que vosotros vaya a apoyar siempre todos los proyectos que se hagan ser en Torre Jimeno. Pero para eso tienen que poner encima de la mesa todos los retrasos que tenemos ahora mismo en Torre Jimeno, de todos los proyectos que se han puesto encima de la mesa o se intentaban llevar a cabo. Están paralizados por irresponsabilidad del equipo de gobierno, sinceramente. Porque los demás grupos, ¿qué hacen? Yo te apoyo esto cuando tú lo presentes. O te hago esto cuando tú lo presentes. Pero tú no pretendas ir solo, por tu cuenta, sin contar con los demás, y luego crees que los demás no te apoyan eso porque no quieren. Pues no. Ustedes tienen la responsabilidad como equipo de gobierno que está mandando en solitario por voluntad propia de gestionar todos los gemelos. Si lo gestionan malamente, es su responsabilidad. Y no la responsabilidad de los demás grupos políticos. Ahora, ¿usted quiere que echarle la responsabilidad a los demás? Pues sí, señor, pues comparte usted las concejalías o comparte usted lo que le corresponde a los demás grupos políticos. Y entonces los demás grupos políticos le creerán y se volcarán en ustedes. Pero ustedes no pretenden tirar el carro solo y ponerse las medallas, las poquitas que se pongan, y luego pretender que lo que no se hace es responsabilidad de la oposición. Pues no es así. Ustedes han querido mandar solo. Pero si es que, Cosme, perdóname, pero es que la responsabilidad nunca es de la oposición. Tú ten en cuenta que nosotros, por ejemplo, el centro de salud. No, si yo no decía que sea de eso vamos a hablar. En otro programa vamos a hablar un poco más parado que hemos hablado, ¿sabes? Pero el centro de salud nosotros veíamos que se perdía si no se aprobaba allí, y sin embargo aceptamos ponerlo allí. Y votamos que sí. O sea que nosotros veíamos que era un bien para el pueblo y no nos entendíamos en la ubicación de ese centro de salud, y dijimos, sí, venga, el centro de salud, antes que se lo lleven, venga, vamos a hacerlo. Pero con la misma prisa que a nosotros nos hicieron votar todo eso, se tenía que estar haciendo ya con la misma prisa construyendo ese centro de salud. ¿O ya no hay prisa para hacerlo? Ya no hay. Pero sé que el problema es que se enquista en todo esto, y es que podemos poner como comparativa el polígono industrial de Torre Jimeno. Sí, porque haríamos otro programa. Porque ya estamos pasados de hemos tiempo. Hemos debido hablar menos del agua. Creo que llevamos ya 10 minutos diciendo que el tiempo se ha acabado y aquí estamos todavía. Bueno, pero yo creo, yo soy partidario de coger un tema y sacarle todos los picos a ese tema. Está bien, exactamente. Porque así al menos el que nos esté viendo sabe de la manera que pensamos y de la manera que vamos a abarcar y a retomar el asunto. Uh-huh. El Ayuntamiento Pascual, una pregunta muy corta. ¿Sabe los dueños de los solares quiénes son? Debe saberlo, ¿no? Hombre, debe de saberlo porque para eso cobra la contribución. ¿Y céntrico? Claro. Debe saberlo, ¿no? Vale, ya está. Bueno, pues ya está, con esta aclaración. Se hace una consulta. Mira, y perdóname, todos los ayuntamientos, y te digo por experiencia, porque sé que lo tiene, el de aquí tiene que tener un plano catastral, en el cual el término del pueblo lo tiene con toda la ficha con todos los solares, el polígono y parcela. Vale. Y yo me acuerdo que cuando yo estuve trabajando en el Instituto Geográfico, entonces todas las divisiones que había de parcela aquí iban allí y las hacía yo. O sea que el ayuntamiento se debe de preocupar cuando hay una división de una finca, cuando hay, en fin, y todo eso va a al programa de la semana que viene. Te va a pegar para Mari, para acá. Bueno, pues entonces corto y la semana que entra sigo. Muchas gracias, Pascual y Maribel. Muchas gracias, Modesto, Cosme. Muchas gracias a ustedes que están ahí, que nos escuchan, que nos ven.
Si se han incorporado un poquito tarde porque no sabían que hoy retomábamos este programa, recuerden que en cualquier momento, a la hora que a ustedes le venga bien, nos pueden ver en tosiriarrtv.es, tanto este programa como los demás que se emite desde este canal de televisión. Y bueno, nada más, diviértanse este fin de semana que es largo, que tenemos la romería de la patrona de nuestro pueblo. Si no han conseguido ese día libre el lunes porque trabajen fuera, bueno, pues por lo menos intenten aprovechar lo que es el sábado y el domingo. Algo es algo. Así es que nada más y hasta la próxima semana.